Hola, mi nombre es Amparo y te doy la bienvenida a mi taller. Hoy vamos a hacer unas flores muy, muy pequeñitas de crochet. Sois muchas las que me habéis pedido flores para las muñecas y bueno, vamos a hacer hoy unas cuantas. Si te apetece, comenzamos juntas. Mirad, son muy, muy pequeñas. Esta es una moneda de 5 céntimos y mirad lo pequeñita que es. La verdad es que quedan súper bonitas porque quedan completamente abiertas, igual que una rosa. ¿Ves? Son muy chiquititas. Esto vamos a hacerlo también. Es una hojita, aunque por el tema del confinamiento no tengo mucho material, pero me las he ingeniado para conseguir hacer unas en color verde. Y bueno, esto se hace en un momento. Son muy sencillas de hacer. Se rematan por detrás para una vez ya... Enroscarlas, enrollarlas. Y, y bueno, pues es que se necesita muy poquito material y en un momento se hace. Vamos a hacer unas cuantas. Las he puesto sobre este papel porque la verdad que aquí parece como que se pierden un poco de color. Mirad, yo voy a coger eh, una aguja de dos y medio yo hago también el punto muy muy flojito eso ya sabéis las que hacéis crochet que depende de cómo vosotras ajustéis o no eh, la fuerza yo estoy utilizando es una especie de hilo eh, para agujas de tres y medio de, de hacer punto vale entonces vamos a coger nuestro trocito yo os digo cómo, cómo empiezo. Sujeto aquí el trocito de, de hilo. Le doy una vuelta hacia mí y lo vuelvo a sacar hacia atrás. Meto la aguja y ya tengo hecho mi, mi nudo corredizo. ¿Veis? Es muy sencillo. Lo traes y lo llevas hacia afuera. Y ahora tenemos hecho nuestro nudo. Bien, vamos a empezar haciendo 15 cadenetas. Una vez llegadas a estas 15 cadenetas, vamos a coger en la tercera cadeneta y vamos a hacer un punto medio alto. Vamos a contar una, dos y tres. En esta cadeneta vamos a hacer, cogemos la hebra, metemos y sacamos. Y tendríamos hecho. El eh, punto, punto medio alto dentro de la misma cadeneta vamos a hacer otro más. Y ahora en la siguiente cadeneta, porque aquí ya tendríamos hechos tres puntos: las tres cadenetas que hemos dejado anteriormente, más medio punto alto, más medio punto alto serían tres medios puntos altos. Ahora vamos a coger. La siguiente cadeneta que nos correspondería, que sería esta. Y vamos a hacer un punto enano. Metemos y sacamos todo a la vez. Y ya tendríamos hecho un trocito. Y ahora vamos a hacer exactamente igual. Vamos a pasar a la siguiente cadeneta. Vamos a hacer tres medios puntos altos, y ahora en la siguiente cadeneta haríamos el punto nano y esto lo vamos a hacer. En todas las cadenetas hasta el final, siguiente cadeneta, volvemos a repetir la misma secuencia. Y ahora, en la última cadeneta que nos queda, vamos a hacer dos puntos medios altos. Y ahora vamos a terminar con dos cadenetas. Y ya tendríamos terminada la flor. Vamos a cortar un trocito suficiente para poderlo coser ahora. ¿Veis? Ya lo tendremos cerrado. Ahora vamos a coger una aguja de, de lana, una aguja lanera. Son las que no tienen punta. Y vamos a rematar todo esto. mirad, vamos a coger el, la, el trocito que teníamos del empiece y lo vamos a, a esconder. Así no nos liamos a la hora de enrollarle la, la florecilla. Lo vamos a pasar, por ejemplo, por aquí. Y ahora cogemos el trocito que hemos dejado ahora mismo, el que hemos estado haciendo la, la florecilla, y vamos a trabajar con él. Es muy sencillo, se hace en un momento y la verdad es que queda súper bonita. Mirad, desde aquí, desde donde estamos, nos vamos a venir eh, hacia, ¿veis que va haciendo como una especie de arquitos? ¿Veis? Va haciendo como medios círculos. Pues vamos a cogernos eh, los, los, los puntos que están justo en el centro de esos círculos. Por ejemplo, vamos a cogernos este y vamos a empezar a enrollar. Mirad. Ella sola se enrolla, ¿veis? Ella sola va cogiendo ya la forma. Entonces vamos a enrollar y vamos a irle dando formas. Llegamos al final. Damos un par de puntitos, se trabaja mal porque es muy pequeña. Ya os he dicho que el tamaño que tiene es muy pequeñito, pero veis conseguimos darle forma de flor, y ahora, bueno, pues vamos a coger un poquito por aquí abajo, lo que es solamente para afianzar el, el hilo, y sobre todo que nos, nos desmonte la flor. Y aquí ya daremos un nudo. Estas flores las podemos utilizar para poner tanto en, en diademas, en bolsitos, incluso en zapatitos. Mira, yo tengo aquí una que estoy haciendo ahora. No es el color que le va, pero veis, queda súper bonita. En un lateral de un zapato. Como una, una pulsera y por supuesto como una diadema, Tiene, se le pueden dar muchísimas, muchísima salida según las ideas que tengáis. Esta es la flor, como veis, se ha hecho en un momento. Ahora vamos a hacer las hojitas. Ya os he comentado que no tengo hilo de este grosor, y lo que tengo por aquí por el taller, pues es el hilo este de bordar el de punto de cruz de toda la vida. Eh, para asemejar más o menos el grosor que tengo de lana, pues yo he juntado cuatro, cuatro cabos. No nos hace falta mucha cantidad porque son hojas muy pequeñas. Veis si sí, esto lo... Lo rizásemos un poco, pues tiene más o menos ¿veis? el mismo grosor que el hilo que estamos utilizando. Entonces, voy a cogerlo con esto. Ya os advierto que se trabaja mucho peor que, que este hilo, porque este ya viene trenzado y nos resulta mucho más cómodo. Esto es lo que yo ahora he hecho: ha sido poner unos cuantos al lado uno de otro. Bien, pues vamos a hacer la hoja. Ya os he comentado que esta la he hecho con bastante dificultad porque al ir poniendo tantas hebras de este color, pues eh, tantas hebras de este hilo, la verdad es que se hace bastante mal y más así, alejada y en una forma incómoda para que vosotros lo veáis en, en la cámara. Ya lo voy a hacer en este en tono y creo que así también os servirá la, la misma, las mismas explicaciones. Eh, comenzamos doblando y sacando y tendríamos nuestro nudo corredizo. Vamos a hacer 6 cadenetas. 1 2 3 4 5 y 6. La verdad es que se, se hace fatal así los, los tutoriales con el tema este del ganchillo. Vale, eh, ahora vamos a hacer un punto enano en la segunda cadeneta que saltamos a este y aquí hacemos un punto enano. Veis vamos a empezar a hacer la forma de la hoja. Siguiente cadeneta, vamos a hacer un punto bajo. Tenemos abierta esta, pues vamos a pasar a esta. Siguiente cadeneta, vamos a hacer un punto medio alto. Y vamos a hacer otro más. En la siguiente cadeneta, vamos a hacer un, un punto en cada cadeneta. ¿Veis? va cogiendo la forma de la hoja en la siguiente vamos a hacer un punto bajo y ya tendríamos una hojita ahora vamos a hacer seis cadenetas y vamos a hacer la misma secuencia en la segunda cadeneta vamos a hacer un punto enano. En la siguiente vamos a hacer un punto bajo. Y en la siguiente vamos a hacer un punto medio alto. Y en la siguiente otro igual. Ahora, en la siguiente vamos a hacer un punto bajo. Y en la siguiente un punto nano. Ahora ya tenemos las dos hojitas. Si queremos hacer una tercera hoja, hacemos igual. Repetimos la secuencia. Yo en esta ocasión le voy a dejar solamente con dos. Pero hacemos igual. Seguimos trabajando y después ya las unimos. Y bueno, pues ya lo que me queda es cerrar con un punto esta secuencia. Vamos a hacerlo con un punto enano. Vamos a coger aquí y vamos a cerrar. Cortamos y cerramos. ¿Veis? Y esta sería la hojita. Así nos quedaría eh, con los colores adecuados. Os quedan unas hojas súper súper bonitas y unas flores preciosas. Pero si nos tenemos que arreglar con lo que tengamos por el taller, pues tenemos que inventarnos. Pues esto es, son las florecillas como salen. Mirad qué bonitas que son. Son una monada. Y bueno, pues este ha sido el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece. Un beso amiga, chao.